Y ahí está la alarma. O conseguimos abrir esta vitrina, o esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal. Tranquilo, tío. Voilà. Vale. ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Mierda. Esto es la decepción del año. ¿Esto es todo? No sirve para nada. La luz del gran Khan. Un momento. ¿Qué haces? Es resina, arderá. ¿Y? Dame el mechero. ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos. Vaya. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java. Parece que sufrieron un maremoto. Sí, junto a la costa oeste de Borneo. Genial, eso lo acota bastante. Mira, esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron. Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos. Sí, buen trabajo. Espera, hay más. Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te dice algo? ¿Shambhala? Dios mío, Flynn. ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. ¡Shangri-La! ¿Estás de broma? Si la llevaban, la piedra Chintamani podría seguir allí. Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega. Aquí nos separamos. Espera, Flynn, ¿teníamos un plan? No, tú tenías un plan. Pero resulta que yo tenía otro. Venga, tírame la cuerda, no seas estúpido. Sí, claro, tú eres un cerebrito. Pero has pasado por alto un detalle. ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer, dispararme? No, solo quiero apartarte un tiempo. Mierda. ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, allá voy. Sin rencores, ¿eh? Yo promete.